Practicar cualquier tipo de deportes es la mejor manera para sentirse bien física y psicológicamente. Es por ello que la mayoría de las personas recurren a diversas actividades físicas como el fútbol, aeróbicos o la natación. Pero también hay quienes prefieren someterse a rigurosas rutinas diarias, tal como sucede en el deporte del fitness. Fitness apareció en el Perú a finales de los 90 y actualmente se ha convertido en uno de los ejercicios más saludables y exigentes que puede existir en el mundo deportivo. Que consiste en estar en forma, en tener un porcentaje de grasa bajo, una cantidad de masa muscular no tan exagerada y sobre todo las capacidades físicas como la fuerza y la resistencia desarrolladas para mantener un buen estado de salud. Si nos referimos a este deporte, estamos hablando de un entrenamiento complejo que requiere mayor tiempo, esfuerzo y dedicación. Porque practicar el fitness no solo basta con asistir al gimnasio, ya que esto conlleva a un variado circuito de ejercicios musculares en el pecho, la espalda, los hombros y en otras zonas del cuerpo. Tienes que llevar un plan de entrenamiento constante, un plan alimenticio también con cierta rigidez en ciertos momentos. Ya, descanso adecuado, ya, o sea, no trasnocharse, no amanecerse en fiestas a fin de semana o, digamos, perder un poquito lo que es la vida social. Como vemos, este deporte es muy sacrificado, pero si realizamos los arduos entrenamientos con responsabilidad y con una actitud positiva frente a los retos que se nos plantee, el resultado será una variedad de grandes beneficios en la salud. Si una sociedad es entrenada, hace deporte, va a tener menor riesgo de salud, menor morbilidad, menor tasa de mortalidad y el índice de productividad aumenta más o menos un 10-15%. Existen varias razones para que el fitness sea uno de los deportes más elegidos por quienes buscan sentirse bien y estar en óptimas condiciones. Pero para Allison y Max, el fitness va más allá que un simple deporte saludable. Ambos son deportistas calificados que, gracias a su constante entrenamiento fitness en el Rives Gym, han logrado ganar el evento más importante de nuestro país, el Miss y Mister Perú 2015. Yo vine acá con un poco más, o sea, subida de peso. Tenía que bajar muchísimo más. Competí con 48 kilos más o menos. Antes de la competencia, estuve comiendo nada más que 30 gramos de camote con 100 gramos de ensalada, que no es nada, 4 veces al día. Y ahí me bajé como 4 o 5 kilos. Toda mi vida he hecho deporte realmente. Y como el men físico y el fitness se trata más de cardio, mantenerse saludable todo el año. Yo me mantengo todo el año así. No, la dieta no es un problema para mí. Soy disciplinado desde muy joven. Nací para esto. Allison y Max aman tanto este deporte que estar bajo rigurosas dietas a base de pechuga de pollo, camote y vitaminas no han sido ningún impedimento para continuar con sus rutinas diarias. El fitness es un deporte que previene los problemas de salud, desarrolla resistencia, brinda más energía y puede ayudar a reducir el estrés. Es por ello que la importancia de llevar una vida activa es un tema que Marco Antonio resalta en los jóvenes. Los chicos que están en la universidad deben saber alternar y organizar su tiempo, tanto lo que es la parte intelectual como es la parte deportiva. Uno va de la mano con el otro. Al final lo que la gente busca es estar bien, sentirse bien consigo mismo. No hay mejor manera de sentirse saludable realizando actividades físicas como el fitness, que aparte de mejorar nuestro físico, nos mantiene en una óptima vitalidad.